nada es personal, o dicho de otra forma, todo, absolutamente todo es impersonal. Esto no es algo místico o que tengas que alcanzar. Es totalmente directo y accesible. Fíjate, por ejemplo, en lo que llamas el ver. ¿Qué es lo que sucede en realidad, o cuál es la verdad de ese ver? No pienses en ello. Pruébalo ahora mismo. Hay objetos, formas, colores, etc. Y eso es lo único que hay. Para que aparezca el veedor, tienes que pensar en lo que llamas tú. Es un automatismo. Tiene que ser añadido. No está, y de repente es añadido a la escena. Una escena que es totalmente limpia y clara. Pero aparece una imagen de tu cara mirando desde algún sitio que se suele situar en los límites cercanos a donde parece estar el cuerpo. Y así con toda la llamada experiencia. Ya sea, ver, oler, oír, tocar, saborear, sentir, pensar. Todo es de forma impersonal y debe ser añadida a la persona. Pero eso es intrascendente. Seguirá siendo añadida. Nadie hace eso. Es un concepto, una abstracción de la inmediatez. Ahora observa que en realidad, toda esa llamada experiencia es en verdad igual a su conocimiento. Es decir, que ver, oír, tocar, saborear, etc., son en verdad lo mismo. Su conocimiento. El conocimiento que dice continuamente que eres. Todo está diciendo que tú eres. Es la información de existir. Todo lo que parece ser distinto a ti, lo único que es su conocimiento diciendo que tú eres. ¿No es asombroso? No hay nada más. Así que, siempre que puedas accede a esa conciencia de ser. No de ser esto o aquello. A esta sensación de existir, que es totalmente impersonal. No hay que hacer nada más. Y la realidad te encontrará.